El pasado viernes 22 de diciembre, el pabellón Díaz Miguel volvía a coger el tradicional torneo de baloncesto escolar navideño bajo el nombre Memorial Alex Beamut, un torneo en el que participan 250 niños y niñas de edades comprendidas entre los 7 y 11 años, al mismo tiempo que se recordaba a Alex Beamut, una de las personalidades más queridas del universo baloncestístico en la ciudad. Este tradicional torneo que se celebra todas las navidades, organizado por el Instituto Municipal de Deportes, en colaboración con las AMPAs, es un torneo tanto de baby basket, categorías baby basket y alevín, y este año, pues con motivo de el segundo memorial de Alex Beamut, el año pasado, en el primero, nuestra alcaldesa, Rosa Melchor, anunció que se iba a cambiar el nombre de este torneo escolar, en el que participan, como he dicho, a través de las AMPAs, todos los colegios de la localidad, pues en torno a 250 niños y niñas de edades comprendidas pues entre los 7, 10, 11 años, participan tradicionalmente, y este año como novedad hemos incluido ese homenaje, ese recuerdo a Alex Beamut, muy vinculado tanto a nivel de baloncesto como a nivel social y en la Navidad con los carteros reales. Este año también pues hemos incorporado esa donación de juguetes, esa recogida de juguetes solidaria que los carteros reales están haciendo y que se donarán a la asociación Aquí Comemos Todos. Organizado por el Instituto Municipal de Deportes, su presidente destacaba el interés deportivo de un formato inusual. Pues nosotros desde el Instituto Municipal de Deportes, qué mejor que terminar el año, baloncestísticamente hablando, celebrando este tipo de torneo, ¿no? Un torneo donde, como bien decían, hay 250 niños y niñas en edad escolar, jugando un baloncesto diferente, al final es un 3x3 a doble canasta, que no es muchos sitios que se haga, y bueno, lo que hace también este tipo de baloncesto es que se pueda interactuar más pases, más juegos, los niños están mucho más implicados que en un baloncesto 5 contra 5. Es también diferente para terminar el año. Ortega destacaba el carácter solidario del mismo, así como la importancia del homenaje a Alex Beamut. Como decía y recordaba Raúl, yo creo que también cabe destacar pues el carácter solidario que ha tenido este evento con los carteros reales, colaborando con la donación de juguetes los asistentes, y sobre todo también pues con ese homenaje que queremos hacer a Alex Beamut, que bueno, pues lamentablemente tuvimos la pérdida el año pasado, y al final pues tuvimos el compromiso por parte del equipo de gobierno y de la alcaldesa de Rosa Melchor de que este torneo se llamara así, se llamara Memorial Alex Beamut de la segunda vez, y siempre queremos tenerlo en la memoria porque como al final es uno de los entrenadores, monitores de los niños que ha llegado al corazón de muchos y de muchas niñas, era el que se dedicaba en los torneos, en los campus, en este tipo de eventos, se dedicaba siempre a los más pequeños, siempre con una sonrisa en la cara, y yo creo que bueno recordarlo todos los días del año, pero cuando se celebraba baloncesto casi mucho mejor. Primero, cuéntame qué estáis haciendo aquí los carteros reales. Pues una recogida de juguetes para los niños pobres, y también pueden echar los niños la carta para los Reyes Magos al buzón. Y cuéntame, ¿tú te acuerdas de Alex? Cuéntame un poquito. Sí, yo lo conocí solo uno o dos años, pero sí me acuerdo de él. Cuéntame, ¿qué recuerdas de él? Pues que salía con nosotros en la cabalgata, y pues ya, es que se lo conocí muy poco. ¿Lo recordáis alguna? A ver, ¿tú qué me cuentas de Ale? Pues era muy divertido, jugaba mucho con nosotros, era muy gracioso y no sé. ¿Y tú? Lo mismo, era un chico que entretenía a los niños pequeños y la verdad es que encantaba a la gente. Bueno, y a ver, este por aquí, ¿qué nos va a contar? Cuéntame, ¿qué hace un cartero real? Que yo no lo sé. A ver. Pues repartir, tirando papeles, dando gusanitos. ¿Y hoy aquí qué estáis haciendo? ¿Hoy qué hacéis aquí? Haciéndole un homenaje a Alex. Al finalizar el campeonato tuvo lugar un partido entre los amigos de Alex Beamut con equipos compuestos por exjugadores del grupo 76 Alcázar, como de los clubes de baloncesto de Campo de Criptana y Miguel Esteban, que son los conjuntos principales donde Beamut tuvo participación.